¿Qué estabas soñando? ¿Estuve hablando? Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas, te muestro. ¿Qué? Confía en mí. Vamos, por aquí. Okay, what's going on? Hace frío. ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No, no puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. Oh my God. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Estuve inquieto. ¿Tú también? ¿Habrá algo malo o algo así? Entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve. ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso. Veríamos dónde nació Manny. ¿Que no camina? Sí, no creo que esté a la altura de sus historias. Sí, claro, seguro que no. ¿Hiciste todo esto en la oscuridad? Sí. Bien, vamos. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. Oye, ¿Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro, me asustas. No estoy actuando raro. Me encanta. ¿Vas a romper con Mel? La naturaleza. ¿Qué? No. A ver cómo lo muestro. Ya quisieras. Gracias, ya tuve suficiente. ¡Auch! No todos tenemos tanta gracia como tú. Obviamente. ¿Qué es eso? Estarás bien. Está muy alto. Oh my God. Vamos. Ay, es hermoso. Me encanta. Oh. Oye, mírame a mí. God. Abby, no mires abajo. Vieja. Owen, ¿tenemos que regresar por aquí? Ay, vean, aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby, deja de coquetear. ¿Es esto? Llegamos. Mierda. ¿Es una ciudad? Sí. ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vi una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de ahí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Entrar por las buenas? ¿Qué pasa contigo? No lo sé. Mel está embarazada. Muy bien.
No es lo que piensas. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? Sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú, pero no de esta forma. Oye. No. Nos vemos en la posada. Bien, la vieja es re fuerte, pero igual dejarla ahí sola con la cabeza caliente. Ok, yo sabía. Puede malir sal. No me importa. Haré todo yo sola. Oh, that's a problem. Okay, hay que subir por acá. Y no sé, creo que fue una mala idea haberla llevado. Y dejarla sola. O sea, ¿puedo escalar acá? No, no es un charter. Ok. No se puede. No, técnicamente sí se debería poder saltar por ahí. Sí, bien. Impulso. No sé, creo que sí, les digo. Esto es una mala idea. El puesto de observación. Solo una caminata. Solo una caminata. Vamos. Muy bien. Sobre todo en ese clima y en esa nieve. O sea, se los juro, yo estaría aterradísima. Aunque igual la vieja se ve que es como re mierda. Densa. Bueno, por si acaso. ¿Aún sigues con vida? No, después del tiro que le pegué. A esta vieja le va a pasar algo. Son muchos. Ni me había dado cuenta que solamente son... eran 5 alitas. Ay, mierda. Oh, shit. Muévete. No sé. Yo creo que en una situación así tipo... post-apocalíptica o apocalíptica... No, ¡oh! No. ¡Al carajo! Oh god, oh god, oh god. ¡Suelta! Sabía que iba a pasar eso. ¡Oh! ¡No, no! Ok. Bueno, esta vieja es más densa que... por si acaso. Okay. ¿Más? Oh, shit. Ah, muy bien, muy bien. ¡Ah! ¡Hola!
mierda. Mi hombro. Ok. Vamos a curarnos. Y solamente queda una bala, así que vamos a ver si podemos entrar aquí. Está mejor. Muy bien. Por acá, nothing. Ok, balitas. Perfecto. ¿Cómo hago para salir de aquí? Definitivamente no por este agujero. Pero vamos a ver si hay cosas. Bueno, igual este lugar lo podrían adecuar y cosas así. La única forma va a ser... volviendo por el mismo lugar. Descubrir cómo mierda salir de aquí. Oh, qué inteligente. Es una ¿cómo nos mala ha ocurrido? Idea, Abby. Ay, perfecto. Mierda. Ah, bueno. Es una muy, muy, muy mala idea. ¿Y el puesto de observación? Ah, ya está. No es por nada, pero... oh, shit. Bien. Tiene que estar cerca. Que aquí van a haber resto de zombies. Juro que ya había olvidado un poco cómo se jugaba bien esto. Oh, a ver. Vámonos así súper sigilosos. Bueno. No creo que haga falta ya. No hay nada por aquí. Muere, maldito zombie asqueroso. Muy bien. Bien. Un sigilo.
asqueroso. Pero antes de nada. Así es como se hace. Bueno, esta vieja se nota que tiene la fuerza de 1000 tiranosaurios rex, que es redensa, así que vamos a confiar en que nada le va a pasar. Igual me parece re mal que el man la haya dejado sola. O sea, independiente de que sea más fuerte, que sea todo, me parece re mal que la haya llevado hasta ahí, pues que se haya llenado ya de como odio. Bueno, íbamos conectando balas. Mierda, me perdí. Y sí. No voy a gastar balitas innecesariamente. Por aquí hay otro. Ah, otro. Paciencia. Sí, obviamente hay que dejar las balas para... Vean, esto ya lo viví en el 1, porque era muy atacada y me gastaba todas las balas innecesariamente en los zombies. Y si se pueden agarrar así, es mejor guardar. Guardar las balitas. Lo que más se pueda. Vamos. Bien. Next. ¿Dónde está el otro bastardo? Ahí lo vi. Bastarda. Es una bastarda. Ella misma sabía que... Ella misma sabía que el clima estaba malo. Nadie la obligó a venir. Oyes de caballos. Oh. ¿Y la patrulla? Esa es mala. Esa es la patrulla, querida. Para que lo sepas. Vamos. Por aquí. Voy detrás de ti. Ok, igual sí, siempre será mejor irse por el... ¿Extrañas por la quebradita? ¿Está con él? Para no guardar... Para no dejar huellas, pero igual, pues, no. Van a ver. Hace mucho tiempo que están juntos. Mira, Jessie es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. Pero estábamos juntos por inercia. But... Oye, ¿por qué por nunca hablamos de esto? No lo sé. No me parecía... La verdad, nunca me hablaste de Kat.
Sí, porque no hay mucho que decir. Solo tenía la impresión de que no te caía bien. No me caí ni bien ni mal, en realidad. Bien. Creo que es una artista talentosa. Ya empieza a gustarme tu tatuaje. Okay. Muy noble de tu parte. Creo que no era la indicada para ti. Interesante. Cállate. Muy bien. Puedes amarrar a Shimmer aquí. Bueno, puede ser una linda historia. Pero igual espero no la ilusione porque me va a poner muy triste. Oye, ¿quieres ver algo espectacular? Vas a apuntarte al rostro, ¿no? Nata es tan espectacular. Oh, Dios. Vamos, idiota. Hay nada por acá. Por si acaso. Super like. ¿Qué te parece la vista? Es muy linda. Vean eso, por Dios. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. Rayos. Soy la única que tiene una sonrisa de oreja a oreja, o usted también. ¿Con quién hacías esta ruta? Jesse. Y Eugene. Cierto, ay. Eugene. Era muy gracioso. Habrán sí, claro. Por acá. Y me enseñó a renovar cables de aparatos electrónicos. ¿Mm? Ojalá estemos tan lúcidas a los 73. Ojalá lleguemos a los 73. Ojalá lleguen a algo. Asumo. ¿Dónde está esta niña? ¿Se fue? Ah. Oh. Por aquí. Oh, un pasadizo secreto. Muy bien, muy bien. Me pone re ansiosa y me re emociona. ¿Qué va a pasar? Se van a encontrar con la mona esa. Oh, por Dios. Entremos. ¿Qué era este lugar? Era una torre de radio. Mm. Oh, muy bien. Supongo que esta pipa era de Eugene. Es mía. Supongo que no tienes un poco, ¿verdad? Ojalá. Eugene siempre tenía. ¿De dónde la sacan? No. Bueno, en un mundo post-apocalíptico, pues sí es siembra. Y ya normal, ¿no? Pero igual. A ver qué más hay por acá. O sea, será como un escondite súper secreto. Está chido. Hay balitas. Y listo. Oh. Ven aquí. El pueblo es nuestra última parada. Eche un vistazo. Ahí está el pueblo.
¿Con la gran torre? Sí, ahí está el puesto de observación. Muy bien. Allá empecemos con los caballos. Un terror que se encuentren con esa niña. Como es de fuerte, tiene... No les digo, o sea, es... Pregunta. Porque saltaba, ¿no? ¿Estás usando la misma ropa de ayer? Oh, está limpia. Creo que en un mundo post-apocalíptico la ropa limpia es subjetivo. No sabía cómo más decirlo, pero obviamente que, o sea, como que tienes que hacer cosas todo el día y correr todo el día, vean todo lo que tienen que hacer. Así que igual pues no sé cómo hacen. Oye, Yapa. Casi dejo sin pata al pobre caballo. Chiquilla. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un infarto? No. Oh. De viejas. Tras una larga vida. ¿Tú? No, imposible. Eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Probablemente morirás de una hipotermia por usar zapatos deportivos en la nieve. Hoy estoy usando botas. Creo que yo sería como ella. Súper imprudente, súper... Hago lo que ¿Deberíamos quiero. Revisar estas casas? Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay provisiones. ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuado. Los infectados casi nunca llegan hasta aquí. Solemos encontrarlos en el perímetro exterior. Igual asumo que en la nieve... ¿Qué harás esta noche? Pues... Pensaba invitar a Joel a ver una película. ¿Ah? ¿Están bien? Sí. ¿Qué película van a ver, chicos? ¿Cuál es prefiere Joe? Curtis y Viper 2. He querido verla desde hace tiempo. ¿Tú? ¿Vas? Veíamos películas de acción ridículas de los 80. Me gustan mucho. Ay, no. La verdad, también me gustan. ¿Qué hay de ti? ¿Qué harás más tarde? Algunos estaban hablando de escabullirse. Y montar en trineo. Suena divertido. Sí. Chido. ¿Quieres que nos veamos después? Bueno. Podría tocar la guitarra para ti. Bien. Qué triste. Re triste. Ay, re triste. Pobre Eric. ¿De qué trata Curtis y Viper 2? Ok, es de dos militares que se rebelan y luchan contra los malos. Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así. Estoy más interesada de lo que pensé. Bien, el más joven, ahora Viper, la invitan a verlo. Es un ninja. Y es totalmente increíble. ¿Y qué edad tenía en la primera? 10. Espera, ¿cuántas películas de estas hay? Dos creo millones. Que... ¿Cuatro? Ay, Dios. Joel vio la última en el cine. ¿No te parece loco? Sí. ¿Habrá alguien que siga haciendo películas? No sé. Seguro. ¿Cómo lo sabes? Digo, ¿qué si son como nosotras? Y solo intentan sobrevivir. Bueno,
Yo compongo música. Si hubiera una cámara. Espera un segundo. ¿Hay canciones de Ellie originales? ¿Por qué no las he escuchado? Yo... no lo sé. Vamos, ¿tocarías una para mí esta noche? Ay, Dios. Lo pensaré. Te está pidiendo demasiado, niña. Me gustan los remolques. Una casita portátil y linda. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? Bueno, antes del brote, claro. ¿Habría recorrido todo el país? ¿O habría viajado a otro país? Quizá algún día. Sigue soñando.